Nunos, buen día. Me vengo apareciendo bastante tarde el día de hoy porque hoy es el día de la revelación de sexo de mi bebé. Y no saben lo ansiosa que estoy. Nivel épico, nivel mega épico. Dos veces me equivoqué en delinearme el ojo. No sé qué me pasó. Me tengo que peinar todavía. Son las 4:24 y a las 6 tenemos que estar allá. Y todavía tenemos que pasar por aguas y algunas cosas. Estoy muy nerviosa desde la tarde. No los voy a mentir. Muy, muy nerviosa. Así que si quieren acompañarme en este día tan emotivo y emocional para nosotros, sin tanto bla, 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 vamos a comenzar. Ok, me faltan algunas cositas que me quiero arreglar aquí en el cabello. No estoy acostumbrada a traer el pelo recogido, pero este vestido lo amerita. Al rato se los enseño bien. Sigo bastante nerviosa, pero bueno. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, me regales un like, me sigas en mis redes sociales, dejes aquí abajo un comentario si fue lo que tú esperabas, si fue niña o niño. Yo traigo un vestido, como pueden ver, rosa. Quería como que fuera algo blanco, porque realmente pues no sé si va a ser niña o niño, pero yo ando muy girly. Sí, ya estoy como muy, muy exageradita. Pero en verdad estoy muy, muy, muy emocionada. Déjenme, meto presión acá al señor. Por cierto, los zapatos que voy a usar el día de hoy son unos que me llegaron hace no mucho de Valentina Shoes. Y son estas zapatillas, estas sandalias súper, súper bonitas que me voy a estrenar el día de hoy. Siento que se van a ver muy bonitas, no son muy altas. Y la verdad es que esos zapatos son bastante cómodos. Entonces, pues, siempre Valentina en los mejores pues eventos míos. No sé si se acuerdan, también en la sesión de fotos de que fue para nuestra boda, la sesión, save the date. Ay, estoy súper nerviosa. El save the date, me llevé unos también, unas mis alpargatas favoritas. Y pues bueno, me voy a poner estas el día de hoy. La quinceañera del pastel ya está aquí. Le acabo de decir a Kike que ni siquiera mi vestido de 15 años será tan esponjado como esto. Por eso en mi boda fui muy princesa. Me estoy muriendo de calor y este hombre nada más fue por algo. Literal, me estoy asando. Ay, estoy muy nerviosa. Sentí que se me está achicharrando el cerebro. Mientras tanto, Kike se bajó a Walmart y ya pasó una Nuri tragedia. La persona que puso las letras solamente le puso contrapeso a una sola letra. Las demás letras no tienen contrapeso y se están cayendo. Esa es la imagen que me acaba de mandar mi amiga Patty, que es la que se está encargando de los globos. Va a ir su esposo a buscar contrapeso. Mientras, les acabo de mandar un mensaje a los de las letras. Falta media hora para esto. Menos de media hora. Ay. Oigan, pues ya llegamos. Y les quiero enseñar la decoración. Y quién está por aquí. Quiénes son Team Niña, Team Niño. Mi amiga Itzel nos hizo los stickers porque yo andaba vuelta loca. Bueno, ya después de tanto estrés, pues ya se llegó. Se llegó el día, se llegó el momento. Todavía faltan mi suegra que llegue. Y bueno, voy a ir pasar la cámara para que vean. De hecho, antes de que pregunten, bueno, definitivamente mi prima iba a venir, pero como saben, está con... Todavía sigue, bueno, ya no tiene como tal COVID, pero sigue dando positiva. Entonces, pues, viene aquí, mi tía aquí, mi tío pues tampoco pudo llegar. Pero antes de que pregunten, porque ya los conozco. Así que, pues bueno, ella me va a tener que ver en un en vivo o algo así. Porque yo creo que van a hacer unos en vivos aquí, o mi tía se lo va a mandar y pues nada. Ahora sí. Thank you.
¿Cómo andas? Apresurado, pero bueno, aquí ando. Llamando, espelucando. Contento. ¿Nervioso? Sí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a tener un Kikito. Oh, ese no va a ser el nombre. Un pajarito. ¿Un pajarito? Pajarito. ¿Qué sientes de que sea niño? Estoy muy feliz, muy contento. Ya quería saber. Yo sabía que les dije, yo sabía que era niño. Quería, era Team Girl, pero sabía que era un bebito. ¿Pudieron ver en el video mi emoción? Sí. Así que una imagen dice más que mil palabras. Yo estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. Y pues bueno, pues ya ahorita nos toca comer tantito. Y ahora sí relajarnos, porque... Ay, ya fue puedo estar. Fue un día largo. Fue un día largo. Sigue triste. No. Son Bye. Son emociones normales, hija. Son normales. Bye. Ya llegamos a nuestra casita y nos regalaron estas colchitas. Obviamente, como no sabían qué era, pues amarillitas con blanco. Y otra amiga también nos regaló unos pañales para recién nacido, toallitas. Y también una cremita para las rosadoras, para el bebecín. Bien, pues yo ya me puse la pijama. Estoy esperando que me hable mi prima porque para darle la noticia, me quemé la nariz. No, bueno, no sé, a lo mejor. Se me ve muy rosa. Bueno, y pues ya se acabó el día. Estamos decidiendo por el nombre porque tenemos dos nombres como que no sabemos. Como que teníamos más el nombre de niño como más fijos de que queríamos entonces. Y como les digo, yo ya sabía que era un niño. Mi alma quería una niña, pero yo sabía que era un niño. Yo le hablaba como niño y pues quedó como pajarito. Entonces, pues nada, amigos, yo voy a esperar la llamadilla que me falta. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por seguir compartiendo momentos tan importantes. En verdad fue un día muy especial, muy emotivo. Y pues no me queda más que decir gracias. También gracias porque ustedes siguen aquí, porque siguen pendiente a todo y porque nos dan y nos brindan mucho amor. La verdad, mil gracias. Así que nos vemos en un siguiente video. No sé qué tan largo, qué tan corto vaya a ser este, pero pues obviamente no pude captar muchísimas cosas porque yo estaba ahora sí de que disfrutando el momento, y vaya que se disfrutó. Muchísimas gracias a todas mis amigas, todas las personas, amigos y familia que fueron. En verdad, no esperábamos. O sea, vimos a tanta gente, fue como que wow. O sea, nuestro bebecito es muy, muy, muy querido y muy bendecido y muy afortunado, porque lo quieren muchísimo, muchísimo. Y ustedes, sus tías y tíos virtuales también. Así que, pues ahora sí nos vemos en un siguiente video. Bye.